Edición preliminar y empaquetado de archivos. En el siguiente documento vamos a visualizar que tiene cero errores, o sea, está sin errores. Esto quiere decir que en el panel de comprobación preliminar, usando el perfil básico, el que viene preseteado por InDesign, pues encontramos que no hay ningún error tanto en el texto como en los vínculos que están enlazados que contienen las imágenes, ¿no? Entonces, lo que busca este perfil básico es que los vínculos estén habilitados, quiere decir que estén localizados y que estén actualizados, y que el texto se encuentre la fuente instalada en la máquina y que también no haya texto desbordado. En el caso de que nosotros tengamos un texto que esté desbordado, aparecerá este icono rojo y automáticamente nos indicará un error, mostrándonos acá una alerta de color rojo diciendo que hay un error. Entonces, automáticamente podemos visualizar este error dentro de comprobación preliminar, que está aquí, panel de comprobación preliminar, y nos muestra no solo que hay un error, sino también nos indica en la página donde está el error. Aquí sale el número de la página. Entonces podemos ir al error, nos vincula hacia el error, y también en el panel de información que está debajo nos indica el problema y también el modo de cómo repararlo, ¿no? Acá nos dice cambia el tamaño de marco de texto o edita el texto, quiere decir que lo cortemos, para que encaje dentro del marco. Entonces aquí la solución más rápida sería agrandar el marco y mostrar el texto completado. Entonces para esto ya se soluciona el error que se estaba marcando. Este perfil es bastante básico. Nosotros necesitamos un perfil más avanzado, en el cual también nos indique no solo que el texto esté cortado o que las imágenes o vínculos estén habilitados, sino que también nos corrija o nos avise si es que se está usando un modo de color inadecuado o una resolución que no está optimizada para impresión, o que de repente también se corrija si hay alguna falta ortográfica y se indique si es que todavía no se ha corregido, ¿no? Entonces, para tener estos parámetros también dentro de una comprobación preliminar, vamos a crear un nuevo perfil. Vamos a la opción del panel, al menú de opciones que está aquí. Vemos acá que tenemos definir perfiles. Vamos a activar definir perfiles y vamos a crear un nuevo perfil. Acá vemos el perfil básico con todas las opciones que está comprobando si es que está ok. Entonces vamos a hacer un nuevo perfil para poder ajustar nosotros nuestros propios parámetros de comprobación. Entonces vamos a hacer clic en el más. Automáticamente nos crea un nuevo perfil. Podemos ponerle un nombre para nosotros saber qué está corrigiendo ese perfil. Vamos a ponerle preparado para impresión. Este perfil lo que va a corroborar es que el modo de color sea ideal para impresión, que no esté en RGB, y básicamente que las imágenes estén en alta calidad y que el texto esté corregido las ortografías, ¿no? Entonces vamos a abrir, bueno, en vínculos mantenemos las opciones que estaban activas del perfil básico, y en color, desplegando esta flechita, pues puedo visualizar los parámetros que puede controlar, ¿no? Acá me dice espacios de color y modos no permitidos. Esto me interesa, entonces abro esta opción y activo esta casilla para tener esta opción habilitada, y voy a decir que espacios de color no quiero que mi documento, voy a activar esta opción de RGB y la opción de LAP, ¿no? Los modos de color que sí están permitidos para impresión es CMYK, tinta plana, que son los pantones, y el color gris, ¿no? Si es que tuviéramos una imagen en grises. Y bueno, esto por el tema de color. Vamos a ir ahora a imagen. En imágenes tenemos estas opciones, ¿no? Entonces vamos a activar primero resolución de imagen, abrimos y vemos que considera como resolución mínima de una imagen 250 píxeles por pulgada. Me parece que está bien. El tamaño ideal en el cual deberían estar todas las imágenes es 300 píxeles por pulgada si queremos tener una buena calidad de impresión. Entonces lo vamos a dejar tal cual.
cosa que cuando tenga imágenes a 72, pues nos avise que hay un error, que optimicemos la imagen. Acá el texto, en texto ya está checando que el texto aparezca, si aparece desbordado nos avise, si la fuente no está disponible también nos avise. Entonces vamos a ver acá también la revisión ortográfica dinámica también está activa para que no haya problema al momento de pasar el texto, nos avise si es que hay una falta ortográfica. Y bueno, eso en cuanto a las opciones que podríamos activar para configurar este perfil para impresión. Entonces le damos clic en OK. Ya lo hemos creado. Solamente setear las opciones que quiero que controle. Y aquí en comprobación preliminar todavía no sale ningún error porque obviamente todavía no le hemos aplicado el perfil que recién hemos creado, ¿no? Entonces aquí desgloso y aparece el perfil nuevo que hemos creado, ¿no? Preparado para impresión. Entonces activo ese perfil y bueno, ahí comienzo a comprobar y nos ha detectado 40 errores, 40 errores que deberíamos corregir, ¿no? Para optimizar y adecuar este documento para impresión. Por ejemplo, acá nos está avisando que en color he encontrado 35 elementos que no están en el modo de color permitido. Si yo me acerco, pues veo que acá me está dando un detalle de que este elemento está en un RGB y tengo que corregirlo. Acá en la foto está también en RGB. Y bueno, justo también, si yo desgloso esto, también veo que hay cuatro imágenes que también tienen ese mismo error, que están en baja resolución, que deberíamos optimizarlas, ¿no? Acá en texto, bueno, todavía dice que tenemos que activar la ortografía, ¿no? En edición, ortografía, revisión ortográfica dinámica, y también automáticamente nos detectará si es que encuentra algún problema de corrección de texto. Una vez hecho los cambios, se puede pasar una vez corregido y sin errores el documento, se puede pasar a empaquetar, ¿no? Vamos a archivo, empaquetamos y ya podemos crear nuestro empaquetado sin errores y mandarlo a imprenta. Para corregir alguna imagen que esté en mala resolución o quizás en el modo de color incorrecto, pues simplemente aquí vemos la opción de editar, ¿no? En algunos casos ya está vinculado directamente al programa de Photoshop. En mi caso está vinculado al Picasa, entonces lo que yo voy a hacer no es hacer clic acá, sino también puedo ir desde esta opción y le digo abrir o editar con y selecciono de la lista Photoshop, ¿no? Photoshop CC5. Y automáticamente me abre el documento y puedo modificar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, CMYK, por ejemplo, CMYK, y ver que el tamaño de la imagen sea el correcto. Acá vamos a quitar remuestreo de imagen y ponemos 300, ¿no? Obviamente la imagen también va a sacrificar su tamaño real de impresión. La preferencia es que también utilicen el modo TIFF, ¿no? Archivo guardar como y ponerle TIFF. Estos cambios, si desean, también lo pueden hacer una acción de Photoshop para que ya lo tengan preparado, cosa que solamente ejecutan, ¿no? En la acción de Photoshop, vas a ventana acciones, creas una nueva acción, ¿no? O poner carpeta de conjunto de acciones, mis acciones. Y acá pongo una nueva acción que sea optimizar imagen para imprenta, ¿no? Entonces va a grabar toda la secuencia de acciones y esto lo puede aplicar en cualquier foto y ya están los pasos grabados, ¿no? Por ejemplo, el primer paso, como les comentaba, es cambiar el modo CMYK, queda grabado, convertir modo, ¿no? Lo que acabamos de hacer. El segundo paso es ir a tamaño de imagen, desactivar esto, ponerle 300 de resolución, ver que esté optimizada la imagen ya para esta resolución, le damos OK.
En este caso no grabo, entonces vamos a hacer una pausa, ¿no? Es porque ya estaba a 300, entonces voy a cambiar esto. Voy a poner 72. Ya, ok. Entonces ahora sí, vuelvo a grabar con con el icono que está en del círculo rojo. Y ahora sí, imagen, tamaño de imagen. Y acá sí, desactivo. Bueno, mantengo restringidas las proporciones, pero desactivo, remuestreo para optimizarla a 300. Y como ya se está habilitando este cambio, pues ya me genera el paso de tamaño de imagen. El último es grabarlo, ¿no? Como TIFF. Si estoy usando fotos caladas, o sea, con fondo transparente, se recomienda también que sea en PSD, este formato de Photoshop. Ok, ya guardo. Y podemos inclusive cerrar también el documento, ¿no? Cerramos el documento y damos stop, el botón de stop para que ya pare de grabar y tenemos ya nuestra acción que es optimizar imagen para imprenta. Entonces, si yo hubiera abierto la imagen anterior, que es esta, ya no tendría que volver a hacer todos los pasos que hice, simplemente miren que está en RGB y en JPG. Simplemente era activar esto, ¿no? Vamos a desactivar cerrar para que no la cierre, pero va a ejecutar los demás pasos. Le damos play y vemos que ya lo cambió a TIFF y lo ha cambiado a CMYK. Entonces, esa es la idea. La idea es que con una acción tú ya optimices tus procesos y rápidamente puedas optimizar una imagen y solamente te preocupas de colocarla, pero ya tienes acá los pasos guardados.